El efecto Bradley es una teoría que indica que algunos votantes dicen a los encuestadores que votarían a favor de un candidato negro, pero en la intimidad de la cabina electoral hacen exactamente lo contrario. Los partidarios de Barack Obama temen que se aplique a la elección del 4 de noviembre, sembrando dudas respecto a los alentadores sondeos. La gente cree no tener prejuicios, y si los tuviera, los niega. Por eso, si un encuestador les pregunta si votarían a favor de alguien que está calificado y que es negro, muchas personas probablemente dirán que sí, que lo votarían. Ese es el efecto Bradley. El término nació en 1982 cuando el alcalde de Los Ángeles, Tom Bradley, demócrata afroamericano, se postuló para gobernador de California y perdió por un estrecho margen a pesar de la amplia ventaja durante la campaña. Obama dijo que hay blancos que no lo votarán por el color de su piel, pero eso se equilibra con algunos negros que sí lo votarán por esa misma razón. Eleanor Norton Holmes, congresista de Washington, D.C., piensa que la raza juega un papel importante en la elección y que puede estar incidiendo en los sondeos. Debería estar mucho más adelante de lo que está, porque van 8 años de la presidencia más impopular que se pueda recordar, porque se considera el año demócrata, porque la economía ha caído a nuestro alrededor y cuando esto ocurre la gente se vuelca hacia los demócratas. Y en realidad, estado a estado, esta elección no debería estar ajustada. Podría ser el efecto racial. En un país donde la segregación racial terminó hace solo 44 años, los partidarios de Obama temen que puedan subsistir algunas raíces racistas que impidan al candidato demócrata ganar la presidencia. Escenas como esta, registrada en Pensilvania, disponible en YouTube, muestran que en Estados Unidos el racismo aún está a flor de piel.